Hola a todos, los sobrevivientes de esta semana. Ustedes siguen siendo los rivales más fuertes. Bueno, me da mucho gusto presentarles a Iván, a Edgar Iván Santa María, quien viene de la Universidad de Guadalajara. Él hizo su licenciatura ahí en la universidad, estudió física y desde entonces ha estado trabajando en cosas de astronomía, su tesis de licenciatura. Principalmente empezó trabajando en análisis de estructuras de anillo y espirales en nebulosas planetarias, por el trabajo que yo lo conozco. Y desde su maestría empezó a estudiar estos objetos de los cuales nos va a hablar ahora, los remanentes de Nova. Iván, yo le digo Iván, pero alguna gente le dice Edgar, es mi hermano menor, tiene el mismo director de tesis que tuve yo del doctorado. Entonces, pues ahora viene aquí a presentarles los resultados de su doctorado, el cual va a defender ahora en marzo, esperemos que positivamente. Así que bueno, pues. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al seminario. Como ya comentó Jesús, doctor Jesús, pues voy a hablar sobre todo de este trabajo de los últimos 4 años, sido dedicados a mi tesis doctoral. El título es Expansión de Novas y su difusión en el medio interestelar, colaboradores con los cuales pues, durante más de 4 años he estado trabajando, es el doctor Martín Guerrero del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el doctor Jesús Tolar de aquí de Liría, Gerardo Ramos de la Universidad de Guadalajara y Lorán Sabín del Instituto de Astronomía en Ensenada. ¿Sí? Pues bien, ¿qué son las novas? Dale clic. Primero hablar un poquito de qué son las novas, cómo se da este tipo de evento eruptivo. Son el estallido súbito y es el resultado de interacción en sistemas binarios cercanos, sobre todo de baja masa, ¿sí? En donde tenemos una estrella, primero de secuencia principal, que es la de mayor masa, una estrella enana blanca, ¿sí? Se da en algún momento cuando comienza a evolucionar la estrella más masiva, esta rebasa sus límites de su lóbulo de Roche y comienza una transferencia de masa. Por conservación de momento angular, toda esta transferencia, toda esta masa, ¿sí?, crea un disco de acreción, la cual poco a poco va cayendo en espiral a la superficie de la enana blanca. En este caso, los parámetros principales, sobre todo en novas, ¿sí?, aquí debo hacer un pequeño paréntesis, hay diferentes clases y tipos de novas, ¿sí? Aquí me voy a centrar en lo que son novas clásicas, las cuales solamente tenemos registro de un solo estallido, ¿sí? Hay novas recurrentes, esas son, los periodos de recurrencia pueden ir desde años hasta decenas de años, hasta cientos de años, ¿no? Dependiendo mucho de la transferencia de masa, de la masa también de la enana blanca, pero en específico para una nova clásica, la masa acretada va de 10 a la menos 9, ¿sí?, masas solares por año. Y justo cuando este material acretado en la superficie de la enana blanca tiene una presión crítica aproximada 10 a la 15 newtons por centímetro cuadrado, pues se da uno de los primeros, o el escenario ideal para que se genere una reacción termonuclear. ¿Sí? En esta reacción termonuclear se alcanzan temperaturas hasta de 10 a la 8 Kelvin. Y y como producto de esta explosión termonuclear tenemos masas eyectadas en un orden de 10 a la menos 4 masas solares con velocidades de eyección que van desde los cientos hasta los miles de kilómetros por segundo y con energías de 10 a la 44. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de este tipo de objetos? Pues bueno, por ejemplo, tenemos en esta imagen una nova que estudié en mi proyecto de maestría, ¿sí?, en la cual pues básicamente utilicé diferentes métodos para medir la expansión a partir de estos knots, ¿sí?, notables que se ven en este anillo truncado. Pero realmente, bueno, ¿enriquecen el medio interestelar? Sí, sí lo enriquecen, contribuyen a la producción de litio. Sabemos que hay un problema ahí cosmológico en el litio. No, con este tipo de eventos no se completa este problema, pero sí contribuyen de manera significativa al medio interestelar con esta producción de litio.
¿Y por qué? Aunque a pesar de que no tenga los parámetros y si los comparamos a una supernova, ¿sí? Pues bueno, este tipo de objetos tiene una mayor frecuencia en comparación a la supernova, ¿sí? Aproximadamente, bueno, se tiene una estimación que puede haber 50 novas en un año en nuestra galaxia. Lo que podemos observar en otras galaxias como M31 o la Gran Nube de Magallanes, igual también es un número aproximado entre 75 y 80, ¿sí? Otra de la importancia, ¿sí?, que tenemos con este tipo de objetos es que para hacer un estudio, ¿sí?, se prestan para hacer estudios más detallados sobre estos eventos porque pueden ser observados en diferentes frecuencias. En esta imagen, pues bueno, hasta arriba a la derecha vemos imagen con el telescopio Chandra, el cual tenemos una, lo que se puede observar ahí es una burbuja de gas caliente. En medio tenemos una imagen del HST en emisión en H-alfa, ¿sí?, que es este material es ionizado por choques, y hasta abajo pues también tenemos otro telescopio, el VLA, ¿sí?, es emisión no térmica. Pero en mi estudio durante todos estos años me he centrado sobre todo en el óptico y en la dinámica del material eyectado en estos eventos. Aquí les muestro otra de las ventajas de este tipo de objetos. ¿Cómo evolucionan en un periodo corto? ¿Sí? Tenemos imágenes, en este caso, desde el 53, 2011, y es evidente la expansión del material después de esta, de su eyección. Este objeto en particular, GKPR, estalló en 1901, pero no fue hasta 1953 donde se pudo obtener una de las primeras imágenes, y se ha ido rastreando a través del tiempo. ¿Sí? Las últimas, de 2011, esas corresponden a imágenes de INT, si mal no recuerdo. Y, pues bueno, es otra de las ventajas, ¿no? En una escala, se puede hacer un estudio de esta dinámica en una escala de vida humana. Tenemos, pues bueno, a través de un estudio de diferentes imágenes, estas remanentes nebulares, ahora sabemos que existen un poquito más de 500, ¿sí?, de las cuales solamente alrededor del 10% de estas remanentes nebulares tienen, o bueno, hemos observado diferentes morfologías esféricas, elípticas, bipolares, pero en realidad las elípticas son las que tienen un mayor porcentaje en todas estas, alrededor de 40 que pueden ser resueltas en el óptico. Otras 10, por ahí hay imágenes, pero en radio, ¿sí? Yo en mi trabajo me he dado a la tarea de recolectar todas las imágenes posibles de estas 40 novas justo en el óptico, independientemente que unas hayan sido observadas en el sur, en el norte, pero para observaciones propias, pues bueno, las hemos hecho en el NOT, voy a platicar un poquito más adelante. Sí. ¿Es en imaginación o las esféricas están como más rellenas? Justo, sí, sí. Justo eso, bueno, parecen esféricas. Ese es un primer factor. Parecen esféricas. Pero sí se ha comprobado también que hay mucha inhomogeneidad, ¿sí? Pero parece ser, o más bien son como cuestiones de proyección de estas. Efectos, bueno, de proyección. Pero de cualquier manera, por ejemplo, la primera se nota más un anillo comparado, y tal vez la de hasta abajo, la, ¿cuál?, a la izquierda. La de B351. Estaba pensando en la de arriba, híjole. 533 Hércules. DQ okay. Hasta arriba. Sí. Esa se ve un anillo mucho más intenso que lo que está adentro. Mientras que las que están junto a ese se ve más relleno, no se ve un anillo en sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y esas yo las veo como más redondas. Sí. Muchas veces, y lo que sobre todo lo que hemos observado es que depende también mucho de la distancia, ¿sí? En la que quizás esos telescopios con el que la tomaron, sé que lo tomaron con el INT, no puede resolver bien, ¿sí?, este cascarón. En cambio, esta, pues bueno, no es una nova que esté a una distancia. También esta es una de las novas más grandes, más o menos tiene como 25 o 30 segundos de arco. De hecho, el efecto es de la PC, de la resolución. Puedes verlo del centro, es la estrella central. Puedes ver cómo en la izquierda la estrella central. Sí, entonces, en la derecha está embarrada la emisión nebular con la PC, que es gigantísima de esa imagen. Sí. Ok, ok. Estas son recurrentes. No, estas son clásicas.
solo pasa una vez o vuelve a pasar. Cuando son clásicas es que se tiene registro de una, pero se cree que todas deberían ser recurrentes. Sí. Eso sí. Pero los periodos de recurrencia varían. Sí. Bien. Entonces, en los últimos años sí se han hecho diferentes trabajos, sobre todo en simulaciones, para tratar de explicar la morfología. Ya que así como tenemos este mismo problema en nebulosas planetarias y en otros tipos de objetos evolucionados, pues también se presenta en ellos, ¿no? ¿Qué, cuál es el papel, sobre todo, del disco de acreción y también cuál es el papel que puede tener una estrella compañera? En el caso de Wood, de 2016, ellos plantean esta simulación, pero con un disco de acreción a una cierta densidad, ¿sí? Y esto, lo que ocasionaría, si lo vemos en una proyección en el plano del cielo, sería una estructura bipolar. La imagen que está abajo es como si la viéramos desde arriba, ¿sí? Entonces, por eso decía, en la diapositiva anterior vimos muchas como si fueran esféricas, pero realmente puede ser un efecto de proyección, ¿sí? En el caso de Orlando de 2017, ellos ya plantean por ahí cuál es el rol de una estrella compañera, ¿sí? Y por lo que vemos, pues bueno, esto puede explicar, sobre todo este modelo puede explicar las novas con ciertas asimetrías, ¿sí? En el caso, en la imagen que tenemos abajo de Ate Cancri, una imagen y sobre todo una nova muy estudiada por Shara, vemos esta estructura truncada, ¿no? Este anillo truncado. Entonces, este tipo de simulación con este parámetro en específico y el rol que tiene la estrella compañera puede ocasionar este tipo de formas en las explosiones. Algo que, al igual que en nebulosas planetarias y en otros objetos, sabemos que hay muchos factores físicos que pueden afectar la morfología y no se tiene algo todavía, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que realmente genera este shaping, ¿no? De la eyecta, ¿sí? Y pues bien, eso fue la introducción. En esta charla voy a hablarles un poquito de cada uno de los artículos que se publicaron durante el doctorado. En un primer trabajo hablamos y sobre todo hicimos la investigación sobre expansión angular de este material eyectado. Segundo, modelos morfocinemáticos a partir de un software que nos permite hacer esto. Y el tercero, y para mí uno de los trabajos que más me ha gustado, sobre todo en todo este tiempo, utilizando espectroscopía de campo integral, ¿qué podemos lograr? Sí. Bien, en la expansión angular, bueno, este fue el primer trabajo que hice durante el doctorado, lo que podemos observar es la evolución en el tiempo de este tipo de objetos. Nosotros utilizamos para este estudio 5 objetos, ¿sí? En un rango de edad desde su estallido, desde 20 hasta 130 años, e hicimos una comparación de imágenes multiempo. Para ello, ¿qué hice? Pues bueno, me metí a archivos públicos de diferentes telescopios, ¿sí? Tratando de encontrar los objetos que ya teníamos seleccionados, porque bueno, estos objetos son unos muy notables. Podemos observar diferentes morfologías y también evolución hasta del mismo grumo y del mismo material, ¿sí? En el primer caso de Deco Hercules, pues tenemos datos de William Herschel, ¿sí? Del NTT, que está en el sur, también de Kitt Peak y otra vez de William Herschel. En diferentes años, cada uno, es evidente, si observamos bien, respecto a las estrellas de campo, cómo va evolucionando este material. Por ejemplo, podemos tomar FHC. Justo en el 96, la estructura todavía no alcanzaba estas dos estrellas, mientras en 2018, que ya son datos propios obtenidos en el NOT, podemos ver que este material ha alcanzado las dos estrellas que tenemos ahí de campo, ¿sí? Entonces, eso nos da una muy buena oportunidad, sobre todo, ya lo había dicho, en escalas de tiempo de vida humana, para poder hacer este tipo de estudios. Pero son todas o todos los puntos a partir de imágenes que pudimos recabar para poder nosotros estudiar su expansión a partir de imágenes, ¿sí? Aquí algo, bueno, podemos observar en la tabla, tenemos datos para Teóriga, por ejemplo, de 1956, ¿sí? También datos de Becquer de 1977 y en el caso de V476 de 1944. Un primer problema que encontramos aquí
Es que muchos de estos datos, pues eran a partir, o te los encuentras, no como en el formato FITS que utilizamos, ¿no? Sino son JPGs a partir de escaneos de placas fotográficas, ¿sí? Entonces, eso primero tenía yo que convertirlo y después rescalar un píxel, ¿sí? Para poder medir con diferentes métodos, incluso, bueno, ahí era ajustando por ahí algunas figuras, también haciendo correlación cruzada. Otro método que utilizamos es uno que se llama magnificación del píxel para ver la desviación estándar y corroborar que sean los tres métodos consistentes entre sí, algo que tuvimos resultados muy buenos, ¿no? Entonces, todos estos datos, a partir de obtenidos de muchos archivos históricos y también con observaciones propias en el NOT. Eso. Perdón. En el caso de DQ Hércules, pues bueno, podemos ver esta evolución, ¿sí? Este es un GIF que generamos justo para ver todas las imágenes están alineadas, ¿sí? Están rescaladas también, y pues bueno, esto hace aún más evidente cada una de la expansión con respecto al tiempo de este material. Pero todos estos datos y todos los puntos que vimos, si los llevamos o los graficamos, realmente lo que encontramos es que todas estas nuevas, o por lo menos estas cinco de nuestra muestra, tienen un movimiento o tienen un comportamiento lineal, ¿sí? Eso, pues bueno, ¿qué implica? Que, pues, al parecer, pues todavía no tiene un efecto de aceleración producido por el medio interestelar, ¿sí? Aquí, pues, sí hicimos una contribución porque, recuerdo, un autor del 87 decía que las novas, aplicando por ahí una función cuadrática, decía que las novas se desaceleraban a la mitad de su velocidad cada 75 años. Era lo que él proponía. Y nosotros, bueno, encontramos que para novas con más de 130 años después de su estallido, pues se siguen comportando de forma lineal, ¿sí? O sea, no hay todavía evidencia de desaceleración. Y, bueno, no solamente a partir de imágenes y de la expansión de este material, sino también contábamos con datos espectroscópicos, ¿sí? Medimos el flujo en la línea de H-alfa, que es una de las líneas, o si no, la línea más prominente en este tipo de objetos. Medimos el flujo y pudimos estimar una masa. Con esta masa, calculamos el volumen también a partir de su radio, y pues bueno, encontramos la masa barrida y la masa eyectada. Nos damos cuenta que también la masa barrida es mucho menor que la masa eyectada, y esto, pues bueno, también nos confirma ahora de una forma también teórica, no solamente a partir de las imágenes, esto sigue en una expansión lineal, o sea, no ha sido frenado. Ya lo hicimos con dos métodos, primero con imágenes y después con espectroscopía, ¿sí? Y nos damos cuenta que realmente los resultados son consistentes independientemente de la técnica que utilicemos. Y, pues bueno, el resultado de ese primer trabajo, pues fue, sí, son resultados relevantes, pero yo entiendo que son muy pocos todavía nuestros puntos, o muy pocas novas. Lo que estoy haciendo actualmente, tengo, ya les había contado, casi las 40 novas con el remanente resuelta para ampliar este estudio y poder generar o poder afirmar esto de una forma, pues, más concreta, ¿no? En un segundo estudio, haciendo ya... ¿Se conoce qué determina la velocidad? Hay mucha diferencia entre ellos. Sí. Bueno, uno está asociado sobre todo a la masa, ¿sí? De la enana blanca, ¿sí? La otra también, hay otros autores que lo asocian a las abundancias, ¿sí? Y existe otro parámetro con el cual se mide, que ahorita voy a explicar, pero se llama clase de velocidad, ¿sí? Cómo decae el brillo en tres magnitudes en una cierta cantidad de días. Pero todo debido a esto, la masa y a abundancia. Si más masiva, son más rápido. Sí, ahorita lo vamos a ver.
Sí, e incluso eso que usted comenta, pues bueno, es algo que sé que un autor lo está trabajando ahora mismo porque me pidió datos. Pero bien, una segunda parte, ¿sí? O en un segundo artículo de todo este trabajo, lo basé ahora en crear modelos morfocinemáticos a partir de pura espectroscopía, ¿sí? Ya dejando a un lado lo de las imágenes, bueno, vamos a saber cómo se mueve y sobre todo a qué velocidad lo hace, ¿sí? Y un parámetro muy importante, a partir de espectroscopía de rendija larga, con datos del NOD en España, en Canarias, en el cual muchas de esas observaciones yo fui a realizarlas y otras aquí en San Pedro Mártir. Pues bien, lo que hicimos a partir de una campaña tanto de imagen y espectroscopía, tomamos otros 5 objetos también característicos con este tipo de morfología elíptica, otros más redonditas, y lo que ustedes pueden ver en el centro es el Kabul. Es una, bueno, se consideraba nova, ¿sí? Pero tiene una estructura de reloj de arena, ¿sí? Lo alcanzan a observar, justo los lóbulos que tiene al sur y al norte, yo sé que son muy débiles, pero sí tiene una estructura de reloj de arena. Y observen, el HR de él, realmente podemos ver, o en la imagen parece que es una elipse, ¿sí? Pero cuando le pasamos una rendija sobre el eje polar, pues nos damos cuenta que es una bipolar, ¿sí? O sea, no presento aquí se me pasó, no puse aquí el espectro para que vieran cómo nosotros, a partir de datos espectroscópicos, podemos deducir eso, ¿sí? En este caso, bueno, puse T áuriga como el ejemplo. En ese panel, sobre todo en la figura que tenemos a la derecha, en el panel superior, tanto la imagen como los espectros son los espectros observados. Lo que está por debajo, ¿sí?, en el panel inferior, es una imagen sintética y los espectros sintéticos resultado de utilizar Shape. Shape es un programa el cual nos permite obtener estos espectros sintéticos a partir de observaciones, ¿sí?, y tratar por un método interactivo, iterativo, encontrar la forma aplicando velocidades, densidades y sobre todo varios modificadores que nos permiten encontrar la forma idónea y replicar este tipo de espectros, ¿sí? Podemos encontrar estructuras en 3D, sí, pero bueno, esto está como para el final de la charla para poder nosotros comparar lo que hacemos con rendija larga y lo que hacemos con nueva espectroscopia de campo integral, ¿sí? Pero bien, para cada una de estas novas utilizamos este programa y para realizar o encontrar los modelos, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos o cuál fue uno de los resultados importantes? Pues que la mayoría, ¿sí?, a excepción HRBL, pero en el caso de T-Auriga de Hércules, tenemos morfologías elípticas, ¿sí? Son elipsoides prolados. En el caso de HRBL, esta sí tiene una estructura más bipolar, ¿sí? C-Kabul, bueno, como lo comentaba, originalmente creíamos que era una nova, o sea, actualmente eso ya está casi descartado. ¿Por qué? Porque tiene más características de otro tipo de objetos, como una protonebulosa planetaria, ¿sí? Aparte, las velocidades, esas cosas que se encontraron, pues no corresponden a los eventos de nova, ¿sí? Y en el caso de Kuhn, en este caso hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que tenemos parece ser que es solamente una esfera, ¿no? Una esfera ordinaria, todo normalito, pero hay desventajas y ventajas en el uso de espectroscopía de rendija larga, ¿sí? Para los que ya, bueno, por ejemplo, sé que Yannix ya ha hecho este tipo de no sé, alguien más, pero saben muy bien a lo que me refiero. El ir a un telescopio, el poner una rendija, lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Y sobre todo comenzar a hacer este barrido de la estructura para hacer una morfología más completa o entenderlo de una forma más entera, ¿no? Eso lleva, pues, bastante tiempo. Yo he hecho objetos hasta de 30 rendijas y esto te puedes llevar toda tu temporada de observación. Entonces, eso vamos a ver en comparación con campo integral, cómo en un solo apuntado tenemos lo de muchos días de observación, ¿sí? Y sobre todo, uno de los resultados importantes donde todavía
Shape nos ayuda demasiado es en encontrar las relaciones axiales, ¿sí? Podemos de proyectar los ejes, realmente el eje de proyectado, bueno, ese ya nos indica el tamaño real, ¿sí? Porque podemos nosotros tener algo a 45 grados con respecto al plano del cielo y vamos a creer que no es totalmente un elipsoide, sino algo más redondo. Pero cuando lo de proyectamos nos damos cuenta o podemos estimar de una forma más precisa este eje axial, ¿sí? Y este programa realmente sí, sí ayuda mucho en eso. Y sobre todo también podemos encontrar velocidades de proyectadas que después nos pueden ayudar para estimar edades cinemáticas, ¿sí? Entonces es muy interesante lo que se puede hacer y sobre todo ya en combinación con otro tipo de espectroscopía. Y pues bien, recalcando esto de Kubul, que no se nos olvide, porque ahorita vamos a ver la diferencia. Si nosotros tomamos estos 5 objetos, añadimos algunos más, Slavin, un autor en 1995, correlacionó varios factores como este que ya comentaba del tiempo de declive desde en tres magnitudes, desde su máximo visual, ¿sí? Y todo esto medido en días, eso por lo que comentaba yo de clase de velocidad. Él relacionó diferentes parámetros como este de declive, la velocidad de expansión y también la relación axial. Y trató de encontrar por ahí una correlación entre todos estos parámetros, ¿sí? Lo que encontró, bueno, lo que nosotros encontramos, ahorita voy a poner una comparación con lo que él hizo. Nosotros, al tener datos espectroscópicos, ya pudimos comparar la velocidad de expansión tanto en el ecuador como en dirección polar, ¿sí? Y esto con la relación axial obtenida de Shape. Entonces, lo que vemos, o los puntos que vemos ahí rellenos, ¿sí? Son realmente las novas esféricas, ¿sí? A una velocidad alta con relaciones axiales cercanas a 1, ¿sí? Eso, pues, ¿qué nos dice una relación axial cercana a 1? Pues que es algo redondito, ¿no? Y en el caso de las que son más elípticas, por lo menos en su proyección, ¿sí? En el plano del cielo, pues encontramos relaciones axiales mayores a 1.3 en el caso de la velocidad de expansión polar. Y así, pues bueno, podemos observar que estos puntos se agrupan de una forma en la cual sí se puede relacionar estos factores, ¿sí? Pero aquí tengo que hacer una pequeña nota, ¿sí? Yo sé que son muy pocos puntos, que esto hace falta todavía llevarlo más, hacer un estudio más completo, cosa que ya estoy haciendo, ¿sí? Para tratar de encontrar esta relación entre todos estos parámetros, ¿sí? Aquí lo pongo. Esto, una gráfica, sí, bueno, esta gráfica nosotros la presentamos en este segundo artículo, pero Slavin hizo algo así, relacionó la relación axial y el tiempo de declinación desde tres magnitudes por el número de días, ¿no? En el que este decae, desde su máximo visual. Gaposchkin en 1950 hizo esta clasificación, ¿sí? Basada en cómo se declina el brillo en una cierta cantidad de días. Y, pues bueno, más o menos como a los 60 días, o desde 1 hasta 60 días, se conoce como novas rápidas, ¿sí? Y después de 100 días, ya son las llamadas novas lentas. Por eso Slavin, en el 95, tomando alrededor de, creo que tomó como 9, ¿sí? Fueron como 9 novas las que él tomó y encontró justamente esto, ¿sí? No quise meter los puntos de Slavin porque, bueno, muchos ya se repetían, por lo menos estos 5 ya se repetían, por ahí si acaso alguno no. Pero ya, bueno, contamos con alrededor de unas 32 novas propias, ¿sí? En el cual, pues bueno, voy a ampliar este estudio. Entonces, ¿esto qué indica o cuál sería la interpretación de estos datos? Pues encontrar un mecanismo de formación tanto para novas rápidas y novas lentas. Algo que todavía sigue estando en el aire, pero podemos nosotros, quizá en muy poco tiempo, aclararlo con esta nueva espectroscopía. Ahora sí, vamos a entrar a esta nueva espectroscopía, que es el tercer trabajo, el cual realicé en el doctorado. Y, pues bueno, utilizando el instrumento MIGAR, que es realmente una unidad de campo integral, ¿sí? Estos son datos de última generación, por lo menos en el óptico, ¿sí? Ya tenemos esto. En uno de los telescopios, pues bueno,
de los mejores telescopios del planeta, ya contamos con estos cubos y ahora llevamos toda esta investigación de estos cascarones, pero para estudiarlos con cubos de datos. Y vamos a ver algunos resultados. Primero, ¿qué son estas unidades de campo integral? En este caso, pues bueno, es una espectroscopía distinta a la de rendija larga. ¿Por qué? Como podemos ver en la imagen, se utilizan fibras en cada uno de los, que si vemos en dos dimensiones sería un píxel, pero tenemos una dimensión extra en Z, que es la longitud de onda. Entonces, cada uno de estos píxeles, como ya tenemos un cubo, ya se convierte en un espaxel, así se le conoce, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos espaxel, nosotros tenemos un espectro distinto, y así nos evitamos estar pasando rendijas, ¿sí? Y, pues bueno, en vez de tener varias temporadas de observación para objetos o muy extendidos, aunque sean muy pequeñitos, ahora lo que tenemos es que solo en un apuntado podemos tener toda la información cinemática de objetos de este estilo, ¿sí? Sé que hay IFUs o hay unidades de campo integral más grandes que el campo que tiene Megara, por ejemplo, MUSE, creo que tiene cuatro minutos. Estoy trabajando también con otro IFU, con VIMOS, que también tiene un campo muy pequeñito en segundos de arco, pero, pues bueno, se presta, porque realmente el diámetro angular de este tipo de objetos es muy pequeño. Pero, bien, esta es una ventaja grandísima, porque, pues bueno, realmente se evitan un montón, o nos evitamos un montón de cosas, sobre todo en la observación de rendija larga, ¿sí? Y bien, ¿cuál fue el objeto? Por eso se lo remarqué anteriormente, Kubul, ¿sí? Vean, en la imagen esta del HST es de 98, ¿qué podemos observar? Una esfera, ¿no? ¿Sí? O algo muy redondito. Segundo, en el NOT, esta imagen es de 2017, igual vemos una estructura, esta estructura muy redonda, ¿sí? El campo de Megara, de este instrumento, es de 12.5 por 11.3 segundos de arco. Es un campo pequeñito, ¿sí? La NOVA, pues realmente, pues para este caso, sobre todo aquí en el 98 tenía más o menos un segundo de arco, el radio, ¿sí? Para cuando nosotros la medimos en 2018, ¿sí? Y sobre todo en estos datos que fueron de principios de 2022, ¿sí? Principios de 2022, esta ya se había expandido el doble. ¿Sí? Teníamos un radio angular de 2.1 segundos de arco, mientras en el 98 era apenas de un segundo de arco. Utilizamos Megara con un BPH 665 justo en la línea de H alfa centrada en 66006 con un rango espectral de 6400 a 6800. ¿Sí? Recordemos que H alfa justo está en 6563, más o menos, con una resolución espectral de 18700. Y pues bien, lo que tenemos en la última imagen es la imagen directa obtenida a partir de la observación con Megara. Entonces, cada uno de estos píxeles que nosotros podemos ver aquí en esta proyección 2D, realmente, como ya es un cubo de datos, realmente lo que tenemos es toda la información en este rango espectral. Entonces, podemos tener la emisión de la línea de H alfa completita, ¿sí? Y justo ahí vamos a ir. Nosotros, pues bueno, ya podemos sacar un montón de espectros por donde queramos. Si solamente queremos tomar la emisión nebular, bueno, hacemos un anillo. Si solamente queremos tomar el espectro de la estrella, igual. Si queremos pasar por diferentes PAs o ángulos de posición, ¿sí? Pues bueno, simplemente hacemos una pseudo rendija y podemos obtener los espectros en cada una de las posiciones que elijamos. En este caso, lo que tenemos, bueno, en la parte de arriba, es, se toma todo lo que es toda la emisión con la estrella, y lo que observamos o lo que hicimos ahí fue un ajuste multigaussiano para poder nosotros resolver las diferentes componentes, ¿sí? En este caso, bueno, el ajuste total está en rojo, en azul tenemos la componente nebular y en gris podemos tener la componente estelar, pero también, por lo que creemos, es
la componente derivada del disco de acreción. ¿Sí? Es eso. En el caso de la figura de abajo, solamente tomamos toda la emisión nebular sin tomar la estrella. Y lo que observamos, pues bueno, es un espectro de este tipo. En el caso de los ajustes en azul, pues nos permiten estimar la velocidad de expansión, ¿sí? Y esta velocidad de expansión está aproximadamente sobre 560 kilómetros por segundo. ¿Qué es lo que sigue? ¿O cómo continuamos el trabajo? Sé que este tipo de tomografía a partir de mapas de canales, pues bueno, para los que hacen radioastronomía, pues no es nada nuevo, pero en el caso de hacer astronomía en el óptico, justo es ahorita algo muy novedoso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite nosotros poder resolver sobre todo la morfología, ¿sí? Vimos en las imágenes anteriores que Kubul se parecía toda una esferita ahí sin ningún tipo de... y sobre todo homogénea, ¿no? Se veía muy homogénea. Pero lo que vemos, si partimos cada uno, tomamos estos canales, los partimos aproximadamente en 45 kilómetros por segundo, pues podemos encontrar sobre todo algo que nos va a decir un poquito más de su morfología. Por ejemplo, en el panel 6, ¿sí? Tenemos el material concentrado un poco más hacia el azul, ¿sí? Mientras en el panel 24 está más hacia el rojo. Eso no nos indica esfericidad, realmente nos está indicando que es algo más prolado, ¿no? Algo más extendido. Y pues bueno, si vamos correlacionando cada uno de estos paneles, pues más o menos podemos tener una idea, y eso ya nos tumba de que esto es esférico, ¿sí? Al igual que observamos nodos, filamentos y sobre todo una estructura inhomogénea, ¿sí? Lo que podemos observar aquí en este GIF es cómo se va comportando solo en la emisión de H-alfa. Entonces, esto comienza desde el azul, ¿sí? Luego se va hacia el rojo y otra vez, volvemos a tener un poco de emisión a partir de la estrella. Entonces, este tipo de estudio y sobre todo este tipo de análisis nos permite eso, corroborar la estructura, ¿sí? Y bien, como les comentaba, con los cubos de datos nosotros podemos hacer pseudonebrijas o posiciones sintéticas, ¿sí? Para poder obtener diferentes espectros. En este caso, tomamos sobre todo dos posiciones, ¿sí? Dos posiciones ortogonales, y pudimos observar una característica en los espectros, parece, o más bien es evidente que hay una cierta inclinación, no están sobre el mismo plano, ¿sí? Eso, si lo combinamos nuevamente con shape, por eso no hay que descartar shape, ¿sí? No hay que descartarlo, ¿por qué? Porque en combinación con este tipo de datos, nos puede dar un montón de información, ¿sí? Solo para corroborar. Nosotros ya teníamos por ahí calculada la velocidad en la línea de visión, una velocidad radial, ¿sí? Pero, como nos dimos cuenta que esto realmente no era esférico, sino que sí se comportaba, tenía una morfología más alargada en la línea de visión, ¿sí? Una estructura, un elipsoide prolado, pues con shape, al meterlo, ¿sí? Nos damos cuenta que la verdadera relación axial de este objeto es 1.4, ¿sí? O sea, que está alargado, un balón de fútbol americano, ¿sí? Con ello, pues bueno, y sabiendo que justo en esa dirección, en la dirección de la línea de visión, tenemos 560 kilómetros por segundo y una relación axial de 1.4, podemos estimar la velocidad en el ecuador, ¿sí? Y, pues bueno, con todos estos datos, con la relación axial, la inclinación y las velocidades, podemos estimar una distancia de 1.43 kiloparsec. Algo distinto a lo que reporta Gaia en uno de los últimos releases de sus datos, pero ¿cómo podemos explicar esta diferencia en las distancias? Sabemos de trabajos previos, sobre todo en Gaia, que para este tipo de fuentes variables y con emisión nebula, pues parece que se subestima un poco, ¿no? Hay trabajos en los cuales justo habla de este tipo de efecto en los paralajes a partir de fuentes de este tipo, ¿no? Eso puede ser una explicación.
lo que nosotros obtenemos una distancia, yo confío más en la que haya, en la que calculamos, ¿sí? De acuerdo a todos estos parámetros y sobre todo algo muy importante, como lo vamos a ver ahora mismo. Bien, antes de cambiar y sobre todo ver eso, lo que tenemos en azul son modelos muy básicos que se generaron a través de Shape. Y van a ver ahorita la diferencia con lo que generé a partir de los cubos de datos. Estos son un espectro sintético para tratar de llegar a este espectro, ¿sí? Y, pues bueno, una imagen sintética directamente de la imagen del cubo. Justo esto, diagramas PPB, ¿sí? Posición, posición, velocidad. Con esto, ya nosotros nos quitamos de suposiciones geométricas, ¿sí? ¿Por qué? Lo que podemos ver en la primera imagen, bueno, en la primera columna, es cómo está proyectado el objeto en el plano del cielo. Lo que tenemos en la imagen, o en la columna del medio, es como si lo viéramos un poquito, nos subiéramos desde arriba, ¿sí? O de lado, pero con una cierta inclinación. Y, pues bueno, esto es también la última con una inclinación, como si solamente lo fuéramos a dar un ladito, ¿no? Los cubos ya nos permiten verlo desde cualquier punto, ¿sí? Y recordamos la estructura que obtuvimos en Shape, algo muy básico, ¿sí? En cambio, con los cubos y utilizando rutinas en Python, ¿sí? Pues bueno, pude obtener un modelo más cercano a lo que me dan los datos a partir del cubo, ¿sí? Podemos ver condensación de material, inhomogeneidades ya directamente, y sobre todo, ya podemos estimar un tamaño real del objeto, teniendo estas relaciones axiales, como lo vemos en la última fila. Esta última fila ya representa el verdadero tamaño, o un tamaño mucho más preciso de la eyección de este material. Y lo que tenemos arriba, bueno, es la distribución de las velocidades, ¿sí? Lo que se acerca y lo que se aleja de nosotros. Y, pues bueno, esto nada más es un flujo normalizado para poder denotar dónde se concentra más el material. Y pues bueno, aquí lo que vamos a observar, lo que estamos observando son distintas proyecciones en distintos ángulos y cómo es a partir de estos cubos y a partir también de datos espectroscópicos de campo integral, podemos ya hacer o visualizar mejor toda esta estructura, o la distribución de todo este material, ¿sí? Y ya como comentarios finales, pues algo que ya había dicho, sobre todo la importancia de las novas, pues sí, muestran diferente variedad de morfologías, y eso, pues bueno, puede tener diferentes mecanismos de formación, sé que es una pregunta abierta todavía, pero si nos basamos en las simulaciones y combinamos con este tipo de espectroscopía, creo que podemos todavía acercarnos más, ¿sí? O cuáles son los factores para querer o para poder lograr este tipo de avance, ¿no? En el conocimiento de estos mecanismos, ¿sí? ¿Pueden ser usadas como laboratorios de física fundamental? Sí, sí pueden ser usados, ya lo vimos. Y sobre todo en escalas de tiempo humano, aplicados a la evolución estelar, nucleosíntesis, interacción de esta eyecta con el medio interestelar. Y pues aquí recalcar algo que es súper importante, las observaciones de este tipo de espectroscopía, realmente ya es una actualidad, pero es el futuro, ¿sí? Por lo menos en la parte en el óptico y también en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, nos van a permitir presentar resultados en 3D, ¿sí? De remanentes no solo de novas, sino también nebulosas planetarias, supernovas, modelarlas y quitarnos este tipo de condiciones geométricas que se suelen primero como condicionar, ¿no? Con esto ya nos quitamos todo esto y tenemos como trabajo futuro, pues bueno, ya les comentaba, un estudio más detallado de todo esto, sobre todo de las expansiones angulares. Presentar un primer catálogo de imágenes ópticas, ¿sí? Que eso pues también va a ayudar a investigar o sobre todo conocer más este tipo de eventos y pues sumado con observaciones con IFS, que lo comentaba con Ligara, vimos también DIUS y en el caso de Frida, que va a observar en el infrarrojo cercano,
sobre todo para nosotros poder hacer un estudio ahora en otro tipo de estructuras más frías y sobre todo estimar formación de polvo, ¿sí? Que yo sé que no en todas las novas se da, debe de tener ciertas características, ¿sí? Como masa y sobre, bueno, en un parámetro fundamental como la masa, pero ahí justo ahora vamos a meternos a conocer más este campo, ¿no? Y en un trabajo a futuro, teniendo todas estas imágenes a partir del catálogo, pues extrapolar esta evolución del material eyectado y sobre todo ver en qué momento ya no es visible, ¿sí? No es visible dependiendo, independientemente de los telescopios con los cuales el poder de resolución de los telescopios que utilicemos, sino en qué momento poder estimar cuando este material totalmente ya deja de brillar, ¿no? Y lo que podemos ver abajo son avances de otros estudios. Este es un par de novas más, se llama DOAQLI y FHC. Ellos son datos de LIMOS, estos son datos de Megara. Y también lo que les comentaba, esto lo podemos llevar a nebulosas planetarias. Esto es una nebulosa planetaria. Es un trabajo que estoy haciendo actualmente con la doctora Lorenz Sabin y el doctor Jesús Tola, en el cual nuevamente tenemos imágenes en H alfa, en nitrógeno. Directamente en la imagen vemos algunos cambios morfológicos, pero desde los cubos ya vemos todavía más detalle de lo que está pasando, ¿no? Las diferencias morfológicas entre diferentes líneas. En este caso, para una nebulosa planetaria, pues no solamente tenemos H alfa, sino también tenemos componentes en nitrógeno y en azufre. Entonces, pues teniendo esto, podemos hacer todavía un estudio más completo, no solo de novas, sino de otros objetos evolucionados, ¿sí? Y pues bueno, esto es lo que venía a mostrar como avance y pues muchas gracias, ¿no?, por su atención. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos preguntas. Hola. Muy bonito tu trabajo. Muchas felicidades. Ah, gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, bueno, en todas las imágenes que has mostrado, pues son las shells, ¿no? De las novas. Y me imagino que están centradas precisamente en la nova, pero la estrella compañera no brilla demasiado como para afectar el brillo de la nova. ¿Sí? No. No lo... Sí, no, no. O sea, cualquier imagen que brilla en el centro es prácticamente el brillo de la nanova. Sí, ajá, solamente. ¿Y la compañera? No se consume la... O sea, se detecta variabilidad si empiezas a ver en el óptico, ves variabilidad, curva de luz y puedes trazar pues, el periodo de la binaria, etcétera, pero no se oculta la nanova. Bueno, y la otra pregunta es, vi que mostraste este que decías que las novas más esféricas te caen más rápido en brillo. No sé si te has puesto a mirar acerca de las propiedades del sistema que las genera, por ejemplo, qué tipo de nanas blancas están involucradas en las esféricas, que puedan a lo mejor diferenciarlas de que no tienen sí fría. Sí, sí, sí. Justo era eso. Es algo lo que va a ayudar, sobre todo ya meter más novas, porque sobre todo en las novas clásicas, la variación de la masa va de 0.6, de la enana blanca, 0.6 masas solares, hasta 1.1, ¿sí? También tiene que ver que hay muy poquitas, creo que el otro día lo hablábamos, de novas de helio, ¿sí? Creo que son 4 solamente detectadas, ¿sí? Entonces, yo sé que también las abundancias pueden contribuir a esto, ¿no? Y algo que actualmente se está estudiando es ahora una clasificación espectral, ¿sí? Debido a abundancias químicas. Es lo que sé. ¿Tenemos otra pregunta? Y referente a esto que estás mencionando sobre el trabajo futuro, pues debido a que tienes los dos azules, ¿podrías hacer tus cálculos para hacer mapas de densidad y ver cómo? Sí. Justo eso lo hablé con Lorenz y también con Jesús, con Jesús esta semana y con Lorenz la semana pasada, y vamos a hacer eso, ¿sí? Ya tenemos la tomografía, diferentes cortes de justo de estas dos líneas, de azufre a 67.17 y 67.31, para hacer este cociente y encontrar la densidad y ver, sobre todo, cómo varía esta densidad en toda la estructura a partir de la tomografía.
Y pues bueno, es utilizando tu código. utilizando tu código, que ahora lo voy a llevar a cubos de datos. Sí. Los nodos que se ven en la esférica, por ejemplo, que es un punto muy brillante. ¿Eso es contraste de densidad? No, eso es por, bueno, sí hay contraste de densidad, obviamente, pero es debido a inestabilidades hidrodinámicas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, no sé si recordemos, o bueno, lo voy a poner, unas donde teníamos, esas estaban en el primer trabajo. Aquí. Justo de Hércules y de Aurea, ¿sí? Es donde se muestra más este efecto, ¿no? Sobre todo también hay fotoevaporación, ¿sí? Lo que tenemos como resultado de estos tails o estas colitas en el eje polar y pues también estos pues efectos hidrodinámicos, ¿no? Algo para lo cual también vamos a hacer este catálogo es ver y sobre todo también en un futuro tratar de aplicar simulaciones, ¿sí? A este tipo de datos para ver también el cambio morfológico en cada uno de estos, de este material. ¿Sí? Y eso también sería muy interesante porque nos daría más datos, ¿no? Y más física que interpretar, que estudiar. Sí, entonces el shell no es un shell sólido, sino ya se expandió tanto que son grumos, entonces los grumos que se ven adentro pues son proyecciones nada más del resto. ¿Pero esos grumos son Rayleigh-Taylor, sí, o son conglomeraciones? No, Rayleigh-Taylor. Sí, porque se entiende que la enana blanca tiene un viento muy, muy rápido. Entonces, en la interacción con el material que es menos rápido, o sea, menos, más denso, genera Rayleigh-Taylor. La pregunta típica de siempre. ¿El campo magnético? ¿El campo magnético debería estabilizar? ¿Debería estabilizar Rayleigh-Taylor? Sí, pero bueno, no en todas las novas hemos... ahí hay una también clasificación de variables cataclísmicas donde solamente esta de Hércules es una polar intermedia y tiene un campo magnético elevado al promedio. Las demás tenemos que ampliar eso también, ¿sí? Pero por lo que sé del resto de novas, la de Hércules es la que tiene un campo más. No conozco los números, pero ¿tienen idea de cuál debería ser el campo magnético para estabilizar Rayleigh-Taylor? No lo sé, pero en particular de Hércules, su estrella es una polar intermedia que tiene un campo magnético entre 1 y 10 megagauss. De hecho, en rayos X hemos detectado el jet magnetizado de esta nova. Entonces, el jet está así. Y la nova parece así. Entonces, de hecho, ayer estábamos discutiendo que es posible que esa nova está alargada, pero la estamos viendo así, porque el jet tendría que estar hacia, orientado hacia donde está el eje mayor. También un efecto de proyección. Ajá. Y de hecho es la única que se detecta el jet de todas las novas. Sí. Y es un jet magnetizado que emite rayos X, emisión no térmica. Y es súper potente, es entre 1 y 10 megagauss. Y aún así están ahí las colitas y las grumos y todo. No sé cuánto necesitas para estabilizar. Porque también creo que para estabilizar Rayleigh-Taylor el campo magnético tiene que estar en el gas. Y aquí detectamos el campo magnético está en la estrella. Claro. Sí, pero el viento debe arrastrar algo de campo. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta en el Zoom? Sí, Enrique, yo. Ajá. Sí, con respecto a lo que estaban diciendo ahorita, es que yo me imaginaría que estos campos magnéticos tan intensos son resultado de la expansión, ¿no? Y de todo el evento. Entonces, me parece un poco difícil que el campo que está siendo como arrastrado en un momento dado llegue a ser tan potente que domine la dinámica y la detenga, ¿no? Que es como nuestra idea del campo magnético en las nubes moleculares, ¿no? O sea, como que va siguiendo a la energía dominante, como que es un subproducto de todo el proceso, más que algo externo que pueda evitarlo o algo así, ¿no? De comentario así mediante para Hilgo y para ustedes. Yo digo que no.
Sí, o sea, el campo de entre 1 y 10 megagauss es en la estrella, o sea, medido en la estrella, no en el jet, ¿no? Yo creo que disminuye dramáticamente. Debe disminuir. O sea, no es el campo magnético en la nebulosa lo que, lo que dice, sino es en, son observaciones espectro, no sé qué, de la estrella, donde se mide el campo magnético. ¿Y no se conoce el del jet? No, es que era lo único que sí podíamos resolver era el espectro y salía emisión endotérmica, pero el campo magnético no se podía medir. De las observaciones de rayos X no se puede estimar. Ok. ¿Tenemos otra pregunta en el Zoom? ¿O aquí en la sala? Si no, agradecemos a Iván. Gracias. Nos vemos la próxima semana.